Have you ever wondered what makes people successful? Consistency. Consistency is key. That is what makes people successful. And today we are going to do a wonderful photo shoot with our Autumn Beauty influencers. And we're totally ready. We're here at the Miami Design District. Listas ahora y Daniel está mirando la luz. Para mí consistencia es estabilidad, es confiabilidad. La consistencia es muy importante para que las personas se sientan confiables, sobre todo cuando estamos hablando de un negocio o de un producto. Si tú no eres constante, pues los clientes no van a tener confianza en comprarte ese producto o en estar en ese negocio. Mira, todo se trata de consistencia. Tú puedes hacer algo muy bien hoy, que si no lo pones en práctica todos los días, realmente no sirve para nada. So, eso es uno de los, pienso que de lo más importante, uno de los pasos más importantes a la hora de tener éxito en cualquier cosa que tú hagas en la vida. Sin consistencia no llegamos al final del camino. ¿Qué? ¿Ya no puedo ir? Todavía no. Ya lo han oído de estas bellas mujeres, influencers, madres que están en un mundo de hacer un negocio y crecer. Ya lo han oído de ellas. La consistencia es lo más importante que hay para poder lograr lo que tú quieres. Sigue caminando. Una de las cosas muy importantes durante una sesión de fotos es estar segura de hacer a tu cliente sentir cómodo. Y eso es lo que Daniel siempre hace, lo que nosotros hacemos. Tratamos de crear ese friendship entre nuestros clientes para que se sientan bien. Porque es bien difícil que una persona o una foto salga bonita si no están relajados los clientes. Y aquí Daniel está posándolas y todo. Y mira todo lo que traen para una sesión de fotos. It's understandable. Because I would do that too. De una hora. De una hora. Yo creo que eso te va a convertir en 8. Otra cosa que nosotros hacemos durante una sesión de fotos es estar segura de tirar la foto de diferentes, like, acercarlo, hacer una más wide, una más cerca, para que tengan variedad de clientes cuando vayas a coger la foto. Y una de las cosas que me gustan de los lugares así es que podemos ser bien creativo en cualquier lugar, honestamente, mientras que tengas un good position and a good angle, the picture is gonna come out great. I can't wait for you guys to see these pictures. Estoy en posición, dale, tírame una foto. Another thing about consistency is that trust is built with consistency. So for those of you who want to have that growth in your business or in your Instagram or anything, really building that trust with your community is the most important. And you cannot build that trust if you are not consistent with what you do. People are gonna believe you when you do things often, when you do things all the time. Once you do it a lot, people are gonna see that and they're gonna start believing in you, trusting in you, and doing whatever it is that you do, and they're gonna wanna replicate what you do. Mira lo que pasa durante las poses que hacemos que Nubia haga. Mira, rodó. It's okay, eso se arregla en Photoshop. Bueno, yo creo que Daniel va a tener que cambiar la profesión. En vez de ser videógrafo, se va a tener que mantener haciendo fotógrafo. Seguimos haciendo fotos y videos. Sometimes it's really hard to continue to do something when no one is really applauding you, when no one is really saying, wow, you're doing great.
That's when consistency becomes its hardest, when no one is clapping for you. So clap for yourself. That's what you need to do. There's a lot about consistency. Another thing about consistency in a business, in your life, is that consistency is more important than perfection is. Forget about perfection. We are always trying, especially me, yo y Daniela siempre estamos pensando, por lo menos yo, en ser perfeccionistas, en tratar de planear mucho, planeamos mucho y al final no, we don't execute. And that's the problem. If you're trying to be a perfectionist, you're never gonna be consistent. So remember, consistency is more important than perfection. Lanza el contenido. Sé consistente, pon más en tu Instagram, pon más en YouTube y vas a ver que vas a crear esa consistencia. So, olvídate de la perfección. Tenemos que creernos que todo es posible, porque si nosotros mismos no lo creemos, nosotros mismos no armamos una película, pues la vida pasa y no pasa la película o el sueño que nosotros soñamos tener. Así que tenemos que hacerlo, tenemos que creerlo y tenemos que soñarlo. Nubia, enséñanos el ángulo que estabas cogiendo. Importante, viran el teléfono. ¿Cómo? Y hacen esto. ¿Y la foto queda? Díganme algo, ¿cómo se están sintiendo? Súper. Estamos felices con el resultado. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo más importante de tener un negocio? Consistencia. Llevando al otro nivel todos los días. Y resistencia también, porque pasan muchas cosas y muchas piedras en el camino, pero hay que saber superar. Pequeños esfuerzos diariamente es lo que te van a llevar a la clave del éxito. Ya escucharon a estas muchachas que tienen, they're so powerful and they love to empower others. Consistency lleva a muchas otras cosas. El success, poder seguir adelante y no parar, no pensar en otras personas y hacerlo porque uno quiere. Persistent, continue on forward doing what you like and do it with passion and you'll be able to succeed and reach that consistency. Ya llegamos al final de este día de sesión de fotos y bueno, ustedes vieron la definición y lo que representa consistencia para nuestras empowered women, pero no han oído la definición y lo que quiere decir consistencia para Daniel B. Dinos. Es nunca rendirse. Seguir luchando, seguir esforzándose y no detenerte. Y bueno, y la idea no es hacerlo solo una vez, sino hacerlo varias veces consistente para que puedan ver los resultados. ¿Por qué es importante tener esa consistencia en un negocio? Porque si no tienes consistencia, nunca vas a ver los frutos. Porque lo que tú trabajes hoy, lo vas a ver más adelante. Y tienes que seguir trabajando día tras día, minuto tras minuto, hora tras hora para ver esos resultados y ese éxito. In conclusion, if you stay consistent, greatness will come.